Bueno, pues muchísimas gracias por acudir a la convocatoria que les ha hecho el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma para presentar esta Semana del Mercado, que es está dentro de la programación que hemos hecho en el mes de mayo, ¿no? Y acabamos el mes de mayo con esta Semana del Mercado, que es poner en valor durante esta semana con más de una veintena de actividades lo que es un sitio emblemático, como la Recova Municipal, como este mercado municipal. Y es poner también en valor y apoyar los productos locales, los productos de la tierra, aquello que se llama el kilómetro cero. Saben muy bien las personas que tienen algún puesto en la Recova que siempre cuentan con el cariño, el apoyo, el estímulo y la sensibilidad por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, porque creemos que es fundamental no solo apoyarles, sino potenciar la actividad comercial que en torno a la Recova, que en torno al mercado municipal hagamos. Y no solo eso, sino también a los agricultores que vienen a traer sus productos, también es un apoyo a la economía local, a los productos de la tierra, apostar por lo nuestro. Y es apostar por lo nuestro, es apostar por la Recova Municipal, y por eso esta Semana del Mercado Municipal, esta Semana de la Recova, es poner en valor toda esta combinación que creo que es fundamental para la economía, para la dinamización de este entorno y también para el impulso a este centro emblemático, neurálgico de la capital de la isla. Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos hoy aquí en el Mercado Municipal de Santa Cruz de La Palma, que está cumpliendo este año 2024 su 138 aniversario, y queremos, como no, una vez más este año celebrar, haciéndole coincidir con el Día de Canarias, la Semana de la Recova, que viene cargada de numerosas actividades, degustaciones, diversas degustaciones por diferentes panaderías de aquí del municipio, degustaciones también por el plan de formación Las Salinas de Breña Baja, degustación de quesos a través de la empresa de Julio Orribo, y luego el sábado terminaremos con actividades para niños y diferentes actuaciones municipales. El programa más extenso y más detallado lo podemos encontrar en las redes sociales de este ayuntamiento, y como ya dijo el señor alcalde, nuestro principal objetivo con esta semana es incentivar la compra del consumo local y lo que llamamos los productos del kilómetro cero. Y añadir que el miércoles 29 celebraremos aquí, como es tradición ya, el reconocimiento a un recovero o una recovera. Ya se llevan reconociendo en las ediciones anteriores, y este año el miércoles 29 se celebrará ese reconocimiento y también un concurso de tortilla, que también es tradición en esta Semana de la Recova.